Nueva York, AP. La Municipalidad de Nueva York comenzó a publicar unas 100.000 páginas de documentos relacionados con la notoria causa de 5 hombres cuyas convicciones por violar y golpear a una mujer en Central Park fueron anuladas luego de que se pasaron más de una década tras las rejas. El diario The New York Post reporta el viernes que unas 12.000 páginas fueron colocadas la víspera en un portal establecido por la municipalidad. Los abogados que representan a la ciudad y los 5 hombres estuvieron en conversaciones durante 3 años sobre qué documentos de la policía, la fiscalía y de la corte deberían ser publicados. Los 5 hombres, negros hispanos, eran adolescentes cuando fueron declarados culpables de la brutal golpiza y violación en 1989 de una mujer de 28 años. Sus convicciones fueron anuladas en el 2002 debido a evidencia que conectó al violador en serie Matías Reyes con el crimen. Más noticias en los crímenes que nadie ha podido resolver.